Bueno, buenas, ¿qué tal? Estoy aquí con otro vídeo esta semana en el que me gustaría hablar de la progresión de acordes 2-5-1, que es una progresión pues que es muy común, que se ve todo el tiempo en el jazz, ¿no? Sobre todo en los estándares de jazz más antiguos, ¿no? De la época bebop, swing. Se ve muchísimo este tipo de progresiones. Entonces es como una de las cosas. El poder tocar cosas que suenen bien e interesantes sobre este tipo de progresión, que es bastante común, es como muy challenging, como dicen en inglés, ¿no? Es siempre un reto, ¿no? Hacer cosas interesantes. Lo suyo, como digo a menudo, es pues transcribir a músicos que te gusten y estudiar e intentar entender qué es lo que ellos hacen sobre este tipo de progresiones y un poco robar de alguna manera ese concepto que tú extraes de esa transcripción que has hecho y bueno, pues con ese concepto elaborar tus propias frases e improvisar con esas ideas, etcétera. Entonces hay varias cosas que yo he extraído de todos estos solos que he transcrito y un par de ellas las voy a compartir hoy. Y la primera sería sustituir el segundo grado de la progresión 251. La progresión 251, bueno, así como introducción, simplemente lo sabréis todos, pero es simplemente una progresión de acordes en las que el segundo grado de la tonalidad va al quinto grado, que es su acorde dominante, y resuelve al primer grado. Dos, menor, quinto dominante, primero mayor. Entonces, sobre el segundo grado menor, puedes sustituirlo por el cuarto grado de la tonalidad o por un acorde mayor 7 que está a una tercera menor de distancia, ¿vale? Y en este caso ese acorde sería fa menor séptima, ¿vale? Y para el quinto grado dominante lo puedes sustituir por otro acorde menor séptima que esté a distancia de séptima del dominante, séptima menor, con lo que siempre vas a tener la misma raíz o misma tónica, o sea, puedes descender medio tono y resolver en un acorde menor séptima con bajo en do, o lo que es lo mismo, do mayor 7, ¿vale? Entonces te quedaría esto. ¿Vale? Y eso pues puedes improvisar con esta idea. Y hacerlo, pues, por ejemplo, sobre el tema, el estándar que estaba sobre el que estaba improvisando en la intro, que se llama Tune Up, que es un estándar de Miles Davis y que tiene varios cambios que son 2-5-1, o sea, tiene el primer 2-5-1, sería un 2-5 a re mayor, o sea, mi menor 7, la 7, re. El siguiente sería re menor 7, sol 7, do mayor 7, do menor 7, fa. Y luego iría a si bemol mayor 7, ¿vale? Entonces tienes tres tipos de 2-5-1 descendiendo por tonos. Y bueno, pues está bien practicarlo sobre este tipo de progresión de acordes. Entonces, para el primer 2-5-1 tendríamos sol mayor 7. Luego sol menor 7. Puedes hacer menor o mayor 7 o menor sexta. Acorde por otro, lo mejor es, o lo más aconsejable, lo que a mí mejor me funciona, es realmente tener interiorizado el sonido del acorde que vas a sustituir, ¿no? O sea, en lugar de estar oyendo esto, tienes que estar oyendo esto para que tu línea coincida con esa sonoridad, ¿no?, que tú tienes en la cabeza. Bueno, el siguiente sería re, sol 7 y do mayor. Entonces en lugar de re haríamos fa mayor 7, fa menor 7, o menor mayor 7, o menor sexta, y mi menor, ¿vale? Entonces tendrías. ¿Vale? Y bueno, improvisas con esa sonoridad. Y la siguiente sustitución de la que me gustaría hablar, sería, para el segundo grado nos quedaríamos en su segundo grado menor, para el quinto grado lo sustituiríamos por otro a distancia de tritono menor séptima también. ¿Por qué? Porque bueno,
Cuando uno toca el acorde dominante, lo suyo es, o lo que a mí me gusta realmente es añadir notas que creen un poco de tensión, que hagan ese acorde un poco, como dice en inglés, spicy, ¿no? Que añada pues como notas que generen pues eso, disonancia, un poco de interés. Y hay notas que sobre las que un acorde dominante que suena muy bien sobre un acorde dominante, como son la 9 bemol, la 13 natural y la 11 aumentada. Si pones esas tres notas juntas, tienes una tríada menor. En este caso sería la tríada menor de re bemol, ¿vale? Y puedes hacer re bemol menor sexta, porque si añades la séptima a... Perdón, re bemol menor séptima, si añades la séptima, estás añadiendo la tercera del acorde de sol. Entonces siempre puedes hacer referencia al acorde original, que es sol, para, digamos, que suene como un poco más... Porque esto por sí solo suena como un poco bastante duro de entrada, ¿no? Siempre puedes hacer... Incluir la nota original del acorde, que sería sol 7, la nota sol dentro de tu línea, ¿no? Esa sería la siguiente sustitución, o sea, tendrías pues esta sonoridad. Es bastante durita, ¿no? Pero a mí me gusta cómo suena. Te puedes olvidar de la nota sol en el bajo y simplemente pensar en esta sonoridad. Si lo hacemos en esta progresión de tune-up, entonces tendrías mi bemol menor 7 y re menor para si bemol. O sea, perdón, que me he liado. Mi bemol y re, perdón, re mayor. Improvisando con ese concepto en la cabeza, ¿no? O sea, improvisando con esos acordes, ¿no? Un poco con eso. Me gusta cómo suenan esas tres notas sobre un acorde dominante, ¿no? O sea, la novena bemol, trecena bemol y oncena aumentada. Que poniendo las tres juntas, pues creas una sonoridad realmente muy disonante. Que, bueno, pues que para tu oído, pues tomará un tiempo, ¿no?
pero que, pues como decía antes, que no hay que tener miedo a experimentar, a probar cosas y quedarte pues con lo que más te guste. Y en cualquier caso, pues estas son cosas que yo utilizo y nada, te animo a que las pruebes para incluirlas en tu vocabulario y crear pues un poco de sonoridades diferentes, ¿no? Sobre una progresión 2-5-1. Así que, bueno, como digo siempre, que espero que te haya gustado este material, que te sirva de utilidad y que si te gusta, pues te agradezco que apoyes este vídeo. Pues dándole un like y suscribiéndote al canal si no lo has hecho todavía, pues para darle más visibilidad a estas cosas que hago, estos vídeos que hago con regularidad y bueno, pues ayudar a este canal a que crezca poco a poco. Así que nada, muchas gracias. Si te gusta este material y quieres profundizar también, pues eso, mirar las cosas con un poco más de detenimiento, mirar un poco cosas un poco más, a lo mejor más de teoría, un poco más básica, que no tienes, que no sabes, que te gustaría saber, o te apetece trabajar algún aspecto concreto conmigo, pues me escribes un email, podemos hacer clase, me escribes sin compromiso y nos ponemos en contacto. Así que nada, lo dicho, muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. Chao.